La Guacamaya TV. Mucho gusto a todos los guacamayos. Bueno, ahora estamos en Macro, hoy 31 de marzo, con la finalidad de darle a conocer a los televidentes que se emitió un decreto, ¿verdad? Con respecto a lo que es Macro y el supermercado Garzón. ¿En qué basa este decreto? ¿Verdad? Este decreto es para minimizar lo que es el bachaqueo dentro del municipio, porque sucede de que dentro de estos centros grandes de acopio están viniendo gente foránea a realizar compras. El decreto basa, es un decreto aprobado por la Cámara Municipal, el alcalde y el Poder Popular, que tuvimos en una reunión, ¿verdad? Y basa sobre la compra que se va a realizar en el municipio, en este caso específicamente Macro y supermercados Garzón. Garzón tiene un sinfín de números de proveedores, creo que son 1.100 y pico de números mayoristas. Ahora, nosotros no sabemos quiénes son. La mayoría de esos códigos están en la parroquia Jorge Hernández, pero nosotros no sabemos quiénes son. ¿Por qué es el llamado al Poder Popular? Poder Popular porque junto con lo que es la alcaldía del municipio, la dirección de Hacienda, ¿verdad? Vamos a hacer la verificación del funcionamiento legal de esos establecimientos. Esos establecimientos deberían de tener, que si son de forma legal, su inscripción municipal, y debe estar registrado en una data. Y de no ser así, de esta manera, los consejos comunales en Asamblea de Ciudadanos, pues vamos a tomar las decisiones respectivas para que sean revocados esos códigos de las personas que no funcionan, que no tienen el funcionamiento del código, sino que utilizan el código para el bachaqueo. Los que tienen ese código se los vamos a convertir en la bodega bolivariana. Entonces, y tenemos que tener el censo del grupo de familia que está ahí. Entonces, esa bodega bolivariana viene aquí a Macro con el Comité de Alimentación, el Consejo Comunal y ellos. Okay. Y la UVC también. ¿Y cómo por lo menos entre el barrio? Ya, ¿qué le explico? La UVC. Ahí hay 500 familias, se llevan 500 paquetes de harina, garantizado con nombre y apellido del responsable de la familia, que le llegue allá. No, 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 ya va, ya va. Él va a venir para acá, pues nosotros vamos a estar aquí. Nosotros vamos a estar aquí, va a estar, ajá. ¿Dónde vives allá? Si no, no vas a comprar la harina. Y la harina la vas a llevar para allá con el Comité de Alimentación, con la VH y a vender a la familia sin desorden, pues. Porque si hay 500 familias y lleváis los 500 paquetes de harina, no hay problema. Esa es la manera que tenemos, que vamos a implementar. Lo que no vamos a seguir permitiendo es lo que pasa, pues que una persona se lleve 10, y en un momento se desaparecen 2.000 kilos de harina y nadie tiene harina. De los dimos de cuenta de eso, que cada persona salían con sus 10 paquetes de harina pan, cada comerciante. No, porque tienen la cuestión de comerciante, entonces uno va a ver y no tienen en su casa un negocio, y no vamos nada. Más lejos, por lo menos la harina llegó el miércoles y ya el jueves no había. O sea, ya hoy no había. Y la venden más cara, porque por allá la venden más cara. O sea, todo lo que hacen los 450 clientes una harina pan, y eso no. Nosotros vamos a corregir con lo que estamos diciendo. Vamos a implementarlo de la manera como estamos diciendo, con el Poder Popular, con los comités de alimentación, con la VH inclusive, y el bodeguero que tiene su código. Nosotros no vamos a alterar el código. Este es tu código, sí. Lo que vamos a garantizar es que ese código pueda vender en el barrio a todo, no para él, para venderla, revenderla. Sí, sí. Personas que tienen códigos de comerciante y ellos no tienen bodega. Eso lo vamos a eliminar. O van a ser bodegueros de verdad, pero con el Comité de Alimentación y el Consejo Comunal. Vos sos, la mercancía es tuya para llevarla a la bodega. Okay, pero no para revenderla. ¿Y solamente vamos a verificar solo Macro o a diferentes? No, vamos a ir trabajando. Usted ahorita con Macro, vamos, no empecemos. Vamos con Macro, a lo que llegue aquí Macro lo va a distribuir. La Guacamaya TV.